tardes, amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este su gran programa de béisbol de revista Strikeout, con toda la información de lo más importante en torno al rey de los deportes sucedido ayer por la tarde noche y por supuesto en las primeras horas de hoy jueves. Y bueno, para dar toda la información esta tarde me acompaña Héctor Mesa. Buenas tardes, señor Córdoba, que ya está de regreso después de un pequeño problemilla ahí de algo ahí, un pequeño traspiés, pero ya está de regreso, como dije ayer, nada grave, aquí está. A nombre de nuestro presidente Juan Carlos Valle, quien ahora mismo debe estar súper nervioso por el juego de México contra Corea, allá en el Mundial de la Serie Mundial de Cacique Junior. Lo mejor de la suerte para los nuestros hijos en Luis Madrid, aquí en los controles. Ataque, señor Córdoba. Pues bueno, vamos a empezar con materia de Liga Mexicana de Béisbol, porque el día de ayer ya sonó el cuadrangular número 35 de Alonso Harris. Señor Mesa, yo le dije que no era cosa imposible. Y es que con la pelota Franklin en los parques de béisbol de aquí de la Liga Mexicana, pues bueno, era muy factible que pudiera conectar esos 7 cuadrangulares que le hacían falta. Ahora ya nomás necesita 5 más, porque las 40 estafas ya las tiene. Va que vuela para jugador más valioso Alonso Harris. No es una revelación, porque el año pasado ya tuvo una gran temporada. Es solamente una consolidación de pasar a ser el jugador, el mejor, uno de los mejores jugadores de toda la Liga Mexicana, y podría convertirse en el primer pelotero en llegar a los 40 robos en una temporada y 40 cuadrangulares, 40 o más. Mira, son cosas que hasta hace unos, que será, quizá 10 años o menos, no nos imaginábamos que alguien, primero porque los de juegos antes era menos, me explico, o sea, era, se acababa, incluso ya para estas épocas del año, ya estamos en agosto, ya había playoff en Liga Mexicana. Hoy ni siquiera ha terminado la campaña regular y empezaba para el 31 de marzo, antes de la campaña. Luego ya se les ocurrió esa idea de hacerlo más después y terminar por allá en septiembre X. Pero claro que se combina también el talento de cada pelotero, porque podrá ser, si usted quiere, una pelota de ping-pong, pero si no tienes el talento y la fuerza para sacarla, pues va a ser complicado que la saques, porque no todos llevan 30 o 40 cuadrangulares, ¿no? No, Así que hay que darle su manito a los bateadores. Hay algunos que son cuarto más naturales, que son cañoneros y no llevan los 35 cuadrangulares. Es porque Harris no es un cuarto más. Exacto, para allá iba. O sea, ¿se necesita el talento? Por supuesto que sí, tomando en cuenta que el señor Harris es primer bat. O segundo, ¿no? Primero, o sea, no es un tercero o cuarto bat, sinceramente. Pues ahí está lo de Alonso Harris, que está... está a punto de coronar una tremenda temporada. Para mí ya lo hizo, pero está a punto de lograr algo épico en Liga Mexicana de Béisbol al conseguir ese 40-40 de lo sucedido el día de ayer. Y bueno, también en más noticias de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer pues ya lo comentaba aquí en el programa el señor Héctor Mesa, sorpresivamente, y para mí sorpresivo, porque pues el equipo puede ver que hay una mala racha, pero a mí yo siento que perdieron un poquito los estribos la directiva, se desesperó, quieren ver resultados de ya y decidieron hacerlo de esta manera. Le dieron las gracias a Enrique Che Reyes. Perdón, me quedé sin algo. Enrique Che Reyes, y le pasaron la tutela a Carlos el Chispa Gastelum. Bueno, ya también el mismo Chispa ha dicho que este no es el retiro, pero sí podría ser un preludio de lo que ya se viene para el Chispa. Digo, aquí en Liga Mexicana del Pacífico la temporada pasada vio muy poca acción con Venados. Ya, sí, aparte se lastimó, ¿no? Sí, ya de plano lo pusieron en el draft, lo tomó otro equipo. Y bueno, pero por lo pronto, el día de ayer el señor Gastelum se estrenó como manager del equipo de los Pericos de Puebla y lo hizo con el pie derecho, cuando menos. Le ganó 7-6 en ese juego a los Guerreros de Oaxaca. Fíjate, lo decía ayer Nelly, que fue Lenin, que nos acompañó en vía telefónica desde Durango, que sí tiene su rareza el despido de Enrique Reyes, porque a estas alturas de la campaña, cuando ya restan 20, 19 juegos para que termine el rol regular, se supondría que los equipos, tanto los que ya están calificados o muy cerca de calificar, como aquellos que ya no van por ningún lado, pues aplicaran la ideología de ya, con lo que tenemos, con eso nos vamos, porque ya no es tiempo como para hacer ajustes desesperados. Sabrá Dios qué habrá pasado quizá al seno de los Pericos de Puebla, si por ahí alguien por ahí se desesperó, pero sí llama la atención que faltando 20, 19 juegos, a final de cuentas yo creo que la calificación de Puebla pues no está tan complicada.
terminó en buen lugar en la primera vuelta. ¿En qué lugar terminó los Pericos? Los Pericos creo que terminaron como en cuarto o quinto lugar. No, creo que un poquito más arriba. Pero bueno, en fin, el caso es que yo siento que sí, como dice Flavio, hubo un poquito como de desespero. Pero bueno, y entra Chispa Castellón. No sé si le habrán dado otra opción de tomarla o no, pero él mismo, en un video en vivo que compartió nuestro colega Miguel Ángel Pil, ahí de Puebla, pues sí se notaba medio raro ahí cargando las plumas y los papeles, esas que se le llevan a los umpires donde va el otro al bat. Como que todavía, y el mismo Chispa lo admite, todavía no estaba listo para... No esperaba que tan pronto le llegara la chance de manejar. Y sí, lo dice, yo todavía no me retiro. Ya que pueda jugar, porque tiene una molestia en una pierna, ya que yo me sienta bien, de repente voy a tomar un turnito. Ojalá le alcance antes de jugar. Me voy a alinear. Sí. Lo más que vas a poner de cuarto bat, como cuando tengo ley aquí en la Japa. Saludos. Pues ahí está lo que sucedió el día de ayer allá en la ciudad de Puebla. Pues lo de Harris, el jonrón 35 y el debut como manager de... Carlos del Chispa Castellano, le deseamos las mejor de las suertes en esta pues nueva etapa de él como profesional en la pelota, y podría convertirse en otro de la futura generación, de la generación de la nueva sangre de manejadores aquí en México, ¿eh? Pues ya, sin querer quererlo, ya se metió en esa cama. Fíjate, en la mañana un aficionado, no recuerdo el nombre, nos dio un dato muy muy interesante y cierto. En el 2005 los Tigres de Quintana Roo. 2005 no estaban los Tigres, okay. Eran de Puebla. Sí. Tuvieron en sus filas a Matías Carrillo, a Carlos Gastelum, a Sergio Omar, Carlos Gastelum, Sergio Omar Gastelum y a Dan Muñoz jugando juntos. Y hoy todos son managers, aunque bueno, Matías está por ahorita trabajando en las sucursales con el talento de los Cerros de Monclova, pero digamos que es un manager. Ahorita no está, pero es un manager ya. O sea, lo que logró en ese entonces sin querer queriendo, Tigres ahora tiene sus elementos manejando. ¿Sí? En 2005 jugaron juntos. Ya hace 12 años. ¿12 años? ¿Cómo han pasado? Yo todavía por ahí creo que estaba en el kinder. Jóvenes y rozagantes. Saludos. Y bueno, además, acciones de la jornada del día de ayer. Los rieleros de Aguascalientes ganaron 9 carreras por 5 a los Bravos de León, con lo que los hidrocálidos se quedan con la serie. Y estos Bravos de León que no terminan por levantar. Ahí el pitcher perdedor fue Yasumoto Kubo, quien ya suma 12 descalabros. El día de ayer ponchó a 7 contrarios, por lo que tomó el primer lugar en el departamento de ponches, por lo menos en este ratito, en lo que vuelve a lanzar Oramas. Pero me llama la atención, fíjate, es un pitcher que poncha mucho. No sé si, bueno, sí ha tenido salidas buenas donde no ha sido apoyado, pero también le han dado bastante, ¿eh? Mira, yo creo que tiene algo de sentido que él sea el líder en hit permitidos, en carreras, en derrotas, 12 derrotas, y también sea el líder en ponches. Es un pitcher, también es el líder en entradas lanzadas en la liga. ¿Eso qué te quiere decir? Que ha trabajado mucho. Es un pitcher fajador que trabaja mucho. Mientras más lances lanzas, innings lanzas, obviamente estás expuesto a que te peguen más hits, ya que pierdas mejor, ya que ponches más. O sea, es un buen lanzador, aguantador, como pocos ahí ya casi, y por eso digamos que hay algo de lógica. Mientras más lanzas, pues más hits te pegan, ¿no? Sí. Y bueno, de lo más interesante el día de ayer, Saúl Soto en ese mismo juego llegó a 18 cuadrangulares, mientras que Michael Wynn llegó a 22 palos de vuelta entera por parte de los rieleros de Aguascalientes. Sí, ha traído buena gente, rieleros, pero bueno, en fin. Mala fortuna en ciertas cosas. Buenos peloteros. Y bueno, también en otro de los juegos de muchas emociones, duelo de muchas volteretas, fue de yo gano, tú ahora tú vas ganando, fue el de Laguna contra Sultanes. Empezó ganando Laguna, después le dio la vuelta a Sultanes, después nuevamente Laguna, y al último finalmente fue el equipo de los algodoneros quien se quedó con la victoria al son de 6 carreras por 5. Ahí, ¿En dónde están jugando? En Torreón, exactamente. Torreón. El pitcher ganador fue Román Peña y el derrotado fue Alberto Maldonado. Es un panameño. Una jugada que se realizó. Ay, me estaba viendo una jugada que se revisó ahí. Una forzada en segunda. Sí, y anotó. Que se marcó 6 originalmente, ¿o qué se marcó? Out, y luego se cambió a 6. Ahí lo estamos viendo. Y esa, ahí entró la carrera, la diferencia. Y de lo más interesante, la ofensiva estuvo por ahí muy activo el señor Ferreiro, por parte del algodonero. Fran Ferreiro. Francisco Ferreiro. Y bueno, Orgullo también. De Barrancos. Orgullo, Barrancos. Para los que somos de Barrancos. Ajá. La hermana República de Barrancos. Y bueno, los dos Laredos se impusieron a los líderes Zaraperos de Saltillo, 8 carreras por 4. Este equipo de los dos Laredos,
que ya lo decíamos aquí, están en la pelea entre Saltillo y los dos Laredos por el comodín. Por lo pronto siguen iguales, siguen estando ahí. No quiero parecer ave de mal agüero, pero supongamos que tuviesen que enfrentarse en ese juego extra, Saltillo y Tecolotes de los dos Laredos, en territorio norteamericano. Saltillo tiene un problema. Elementos importantes de su de las bandas no tienen visa. Ayer sentaron a dos o tres porque no pueden cruzar a Estados Unidos. Chato Vázquez y no sé qué otro elemento más se van, pero elementos de su orden al bar. Oye, pero que no se, hasta donde yo tenía entendido, cuando entró los dos Laredos, porque fue una pregunta muy frecuente en redes sociales por parte de los aficionados, ajá, de qué iba a pasar con los jugadores, se había, la liga había dicho, había enviado un comunicado junto con el club Tecolotes, que a través del club le iban a sacar un permiso a toda la plantilla de los jugadores contrarios. Pero esos permisos no son por horas. O sea, sí hay una problemática, pero es responsabilidad de cada equipo tener en regla los papeles de sus jugadores. Si de repente un jugador te dice, hoy se me venció la visa, o ayer, es muy poco probable que la saque tan rápido. Eso está pasando, ojo. Y no es la primera vez que le pasa a Saltillo. Hace unos meses yo platiqué con Roberto Magdaleno y él nos decía eso también. Mira, lo que nos pasó en Laredo es que hubo unos jugadores que no pudieron cruzar por problemas ahí de pasaporte, de visa. Eso pasa, y no solamente con Saltillo, con otros equipos también. Bueno, imagínate, ahorita mismo, el juego extra sería en Laredo. Pues que lo hagan en Nuevo Laredo, en lugar de Laredo, exacto, para evitar problemas. ¿Crees que Tecolote no va a creer? No, pues toca ya. Yo mando. Al final de cuentas, pues sí, la directiva tendría que jugar con todos los aspectos y buscar sacar el mejor provecho de ser local. Vamos a dejarnos de bronca, jueguen en México. Ahora, la otra cosa que debería hacer la liga es checar los papeles de todos los jugadores y buscar la manera de que todos, cuando menos, hasta rol regular, todos puedan jugar en Texas. En Laredo. Bueno, ¿quién? ¿Por Rainel Rosario? Es uno. El Chato tampoco. No, Rosario se jugó. Y fíjate, es el primer bat, ¿verdad? Chato no. Y Saltillo con todo y dos cuadrangulares de Henry Urrutia se vieron derrotados. Urrutia, que llegó a 21 palos de vuelta entera. Este Henry Urrutia, ¿cómo le sabe sacar jugo el Chapo Vizcarra, eh? El Chapo Vizcarra le hace un guante de oro, pero guachado, tipo, lleva 5 cuadrangulares en 2 juegos. También con Charros, en momentos importantes le respondía. Bueno, son de esos jugadores que solamente ciertos managers les saben sacar o les pueden sacar el mayor jugo posible. El Chapo Vizcarra ha sabido exprimir a este Henry Urrutia como lo ha necesitado y le ha respondido. Exacto. Y bueno, también en otro de los juegos del día de ayer, el equipo de los Acereros de Monclova castigó al picheo de los Generales de Durango. 17 imparables le conectaron a Durango. La pizarra terminó 11 carreras por 5 a favor del equipo de Monclova. La victoria para Jaime Lugo, mientras que Jorge Martínez fue el pitcher derrotado. En este mismo encuentro, Daniel Mayora pegó cuadrangular. ¿Y quién creen que también pegó otro cuadrangular? Chris Carter, que acaba de igualar su mejor marca. No, la superó. Ah, la superó, ya superó. Sí. Ayer nos avisó que ya. Superó su mejor marca de personal de cuadrangulares en una sola temporada. El señor Carter ya llegó a 42 palos de vuelta entera. Y bueno, todavía restan 18 juegos y él necesita 12 cuadrangulares más para igualar la marca de Liga Mexicana de Béisbol. Me veo difícil. Ahí sí se ve complicado. Ahí sí se ve complicado porque estaríamos hablando que tiene que pegar cuando menos... cuando menos 12. No, un juego, un cuadrangular por juego. Un cuadrangular por juego tendría que dar. No, pues ¿cuántos juegos faltan? Faltan 18. ¿Quedan 18 juegos? 18 juegos. Y necesita 12. Sí, quedan 21, 20, 19. Faltan el de hoy, 19. Hoy es el último de la serie, ¿no? De la serie que empezó. Sí, faltan 21. Faltan 21, 21, 20, 19. Faltan 19. Si las Pitágoras no me falla, faltan 19. Pues ahí está. Iba a la escuela. Le quedan 19 juegos para conectar 12 cuadrangulares al señor Carter. No es presión, ¿eh? No. Pero si quiere romper el récord. No le digan que aquí dije. Pues ahí está. Pues finalmente Monclova venció al equipo de Durango 11 carreras por 5. También Campeche se impuso a Tabasco, el equipo de los filibusteros, 5 carreras por 2 vencieron a Tabasco. Por ahí de lo más
destacado por parte de Campeche fue lo de Alan Sánchez y Rodríguez. Alan Sánchez que produjo 2 carreras, llegó a su cuadrangular número 6, mientras que Rodríguez llegó a 18. Respondió por Tabasco Daniel Carbonell. Daniel Carbonell está encendidito ya en la recta final. 15 jonrones llegó, ¿no? Sí, ya sumó 15 jonrones. También una buena salida de Manuel Flores, que se convirtió en el pitcher ganador. Sí. Mientras que Marco Carrillo llegó a 11 derrotas, 6.80. La efectividad de Marco Carrillo no ha sido una buena temporada para él. Qué lástima, son buenas, se va el Marquito, pero bueno, no las ha traído consigo este año. Y en un juego bastante, pero bastante parejo, que se definió en la octava entrada, fue el de los Tigres de Quintana Roo frente a los Leones de Yucatán, con triunfo para la novena bengalí por pizarra de 3-2. El pitcher ganador fue Corrales, mientras que Parra fue quien se cargó con el descalabro. Noriega ya llegó a 10 salvamentos por parte de los Tigres de Quintana Roo. Hubo un solo cuadrangular, obra de Sebastián Valle, que fue cuadrangular solitario. Y finalmente los Toros de Tijuana vencieron 4-1 a los Diablos Rojos del México. Carlos Hernández sumó su 6ta victoria de la temporada. Buena su primer descalabro con salvamento, el número 3 para Casey Coleman. Hernández llevó 26 victorias de por vida con los Toros de Tijuana y se convierte de golpe y porrazo en el líder en triunfos de por vida en la historia de la franquicia. Corta todavía la historia, pero al fin y al cabo ese líder superó a Miguel Peña con 26 triunfos. Sí, y Miguel Peña, fíjate que ha tenido una mala temporada para Miguel Peña. Incluso creo que desde que hoy ya no está con Tijuana, llegó a cambio, creo que por Cleto, a los Leones de Yucatán. Sí. Y desde que llegó a Leones, Miguel Peña no ha ganado, A ver cómo llega, si se repone aquí con Mexicali. Pero por lo pronto, ahí están los resultados para los resultados del día de ayer, de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahorita mismo les decimos los probables lanzadores para ahora, en este último juego de esta serie, ya para arrancar la próxima, y ya estamos más poquitos de los playoffs. Saltillo contra Laredo, va a pichar Ambriz contra Marriott. En Oaxaca contra Puebla, Irwin Delgado por el equipo de los Guerreros contra Harkin por parte de Puebla. En Aguascalientes contra León va a ser Zaragoza contra pitcher por definir. Por Laguna va a salir Franklin de la Cruz frente al equipo de los Sultanes de Monterrey. Monclova Durango, Martínez por Durango. Monclova creo que va Héctor Daniel Rodríguez. Por Tabasco. ¿Por Durango va Daniel Rodríguez? ¿Por Monclova? No, por Monclova. ¿Por Tijuana ya dijeron quién va? Por Tijuana va a ir Arturo López, ¿no? Por Diablos, va Arturo López. Por Diablos. Sí. Arturo López. Mientras que por en el juego de Yucatán contra Tigres sería César Valdés contra Javier Lozano. Esos son los duelos de picheo que se esperan para esta tarde allá en la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, vámonos con actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, porque hoy muy temprano los Yaquis de Ciudad Obregón tuvieron rueda de prensa, ahora sí, para contestar todas las dudas, para hacer aclaraciones ante la prensa y para que su afición pues esté enterada de lo que se viene, lo que están preparando para la temporada 2019-2020, estos Yaquis que estaban muy, pero muy calladitos, Su estilo. De más, un poquito de más. Pero por lo pronto, hoy tuvieron conferencia de prensa allá en Ciudad Obregón, encabezada por René Arturo, y también estuvo por ahí Eddie Díaz, donde por lo pronto ya adelantaron a 4 refuerzos que van a repetir en esta temporada que está por empezar. Sí, son Jesslo Cooper, que está ahorita mismo en Grandes Ligas con los Kansas City Royals. Jesús Valdés, el Cacao, que es más rendidor que cualquiera kilo de lo que usted quiera. André Rienzo, este brasileño que el año pasado se fue en plena final, semifinal, no me acuerdo. Qué bonito lo dejó ahí bailando. Y está también Yoariel Negrín, el cubano, que está con los Leones de Yucatán. Los 4 están repitiendo, digamos, con los Yaquis. Y de una vez aclaró ahí el señor René Arturo Rodríguez que en el caso de Cuthbert pudiera ser que juegue nada más la primera vuelta, Así que avisados, pudiera ser. Ahora sí va a jugar toda la temporada el señor Rienzo, o también se va a ir.
para mí. Me imagino que ya llegaron a un acuerdo. A mí me ha dejado un mal sabor de boca, ¿cómo te diré? El profesionalismo en cuanto a sentir la camiseta de un equipo aquí en México, del señor Rienzo, ¿no? La temporada pasada en invierno, por cuestiones que quise entender un poquito, deja al equipo de los Yankees en lo que sí, la verdad, sí les pesó la salida de Rienzo. Hubiera sido un tremendo ayuda tenerlo en la postemporada, sobre todo en la final frente a Charros, porque por ahí a Joan Hernegrín no le fue bien en la postemporada, en la final. De lo mejor que se presentó en la final para Obregón fue el zurdo Javier Arturo López. Entonces Rienzo hubiera sido de gran ayuda. Sin embargo, pues bueno, por cuestiones personales decide irse. Y esta temporada, a plena campaña, decide dejar Monclova también. Dice que por cuestiones personales, se habla de que tuvo diferencias con un coach de picheo. Pero sí, no son las maneras ni las formas. Para mí, yo sí le pongo tache. Y ya, a pesar de que es un buen pitcher, eso no me queda la menor duda, yo sí la pensaría un poquito más en traerlo ya. Sabiendo, o con los antecedentes de que a la hora... Veces, pues. Exactamente. Con el antecedente de que a la hora que se le da la gana, el señor cuelga la casaca y se va a su casa, pues que a ti, como directiva y como afición, ¿qué seguridad te da tener un pelotero que sí, sí da buenos resultados, pero que no sabes si el día de mañana se le va a poner loca la cabeza y se va a ir? Pues ojalá que ya hayan quedado eso claro, ¿no? Con los Yankees, y luego no haya sorpresitas. Pues ojalá. Bueno, vámonos a actividad de las grandes ligas, con la actuación de los mexicanos el día de ayer, porque llegó en el juego de los Padres la primera derrota para Andrés Muñoz, este joven de tan solo 20 años, y recalco la edad porque pues es un novato, está muy chico, 20 años Andrés Muñoz, sufre su primera derrota, le hacen una carrera en la octava entrada, lo que significó que le dieran la vuelta al equipo de los Padres, y con ello salieron derrotados. Pero bueno, esto no quiere decir, esto tenía que pasar tarde o temprano, no quiere decir que Andrés Muñoz sea malo, pero pues bueno, tarde o temprano le iban a encontrar la pelota. Tiene mucha velocidad, sí, pero no es invisible. No, claro que no. Y decía yo en la mañana en el cafecito bigolero que al final de cuentas en Grandes Ligas son los reyes del ajuste. Entonces, con tanta tecnología, videos y cosas que los coaches, que son muy inteligentes, pueden ver, claro, tanto los de su equipo como los del otro, pues digamos que es hasta cierto punto normal que de repente ya empiecen a ver la pelota un poquito a Andrés Muñoz. Ahora ya es trabajo de él y de sus coaches trabajar para él mismo también. Hacer los ajustes y que su carrera en Grandes Ligas se alargue. Yo no creo que por eso lo vayan a bajar, pero sí. O sea, además es un ser humano, no es una máquina, ¿no? O sea, si le dan a Chapman, que también tira duro, y a otras gentes, a él también le van a dar de repente. O sea, no es nada del otro mundo. Y bueno, en ese mismo encuentro, Luis Urías se fue de 2-0. Otra vez ha tenido problemas para batear. Enorme. Luis Urías estaba trayendo para 180, 184. Sí, está batallando batear en Grandes Ligas. Y bueno, nuevamente ahí el señor Madrid, ponga una cortinilla. Giovanni Gallegos volvió a tener una gran salida. Ya es lo mismo, ya está grabado eso. Lanzó, le fue muy bien a Giovanni Gallegos, que por cierto fue tema de hoy también en la conferencia de prensa de los Yankees. Él pertenece a Obregón, y ahí decía el señor Rodríguez, y él también, o sea, coincidían los dos, que no está fácil que vaya a jugar con los Yankees. O sea, ellos tranquilamente lo pueden invitar, pero no es tranquilo que él pueda, o sea, que Gallegos pueda, obviamente. Ahora, él es de ahí. Él es de ahí, pero, o sea, hasta va a tener atrás. No depende de Yankee. Sí. Incluso diciendo, dice José Luis Madrid, que ahora en el Players Weekend, que va a ser en agosto, va, en este mes a finales, él en su espalda dice el Yankee. Son los apodos que decide el jugador cómo ponerse, ¿no? Y Gallegos decidió ponerse el Yankee. O el niño enamorado. Ahora, lo de Gallegos se ve difícil. No se ve difícil. Yo lo veo imposible. Es tan imposible. Es más imposible. Andrés Muñoz o Gallegos. Gallegos. Oh, ahorita mismo Gallegos. No, yo creo que Muñoz sería más difícil. Yo digo que Gallegos, por la extraordinaria temporada que está teniendo con Cardenales. Cardenales ya debe de tener planes ahorita mismo para él, para la próxima campaña. Es que Gallegos ya es una realidad. Exactamente. Y Muñoz es un futuro. Yo le veo probabilidad de que a Muñoz, de repente, bueno, también trabajó mucho en bueno, no tanto en AAA, pero sí ha estado trabajando un poquito más.
Entonces, a lo mejor que le digan también, te vamos a dejar lanzar, ¿qué te gusta? 15 entradas. Vente, pero lanza 15 entradas solamente. Uh-huh. Es difícil. Sí, ahora, en cuanto a la situación de ellos dos, yo sí veo imposible que Gallegos vaya a jugar. Por ahí a lo mejor lo pueden invitar a un juego a lanzar una primera pelota y puede que haya... La temporada pasada fue a varios juegos, incluso en sus redes sociales colgaba imágenes de que estaba en el estadio apoyando al equipo de Yaquis. Pero sí, no creo que Cardenales vaya a dar permiso de que Gallegos tire el invierno, ¿eh? Pero para nada. Sería una chulada, ¿no? Sí. Quien también consiguió un hole el día de ayer fue el culichi Oliver Pérez. Pese a que le hicieron una carrera, permitió una carrera limpia, consiguió que no entrara más, se adjudicó el hole. En labor de dos tercios de entrada, los dos outs los sacó por la vía del ponche con el equipo de los Indios de Cleveland. Fíjate, ese sí va a venir. Ese sí creo que vaya a jugar. ¿Quién? Oliver Pérez. Ah, bueno, sí, él no falla. Y bueno, el día de ayer hubo de todo en el juego entre los Yankees y los Orioles de Baltimore. Primero que nada, los Yankees, pues bueno, consiguieron un récord. Suman 52 cuadrangulares en la temporada contra Baltimore. 52. Y ahí en Baltimore. No. En Baltimore ya suman. Ahí pusieron una marca, ¿no? Sí, en Baltimore la marca fue de 39. Ahorita con los de ayer ya deben de ser como 40 y tantos. Ya suman 52 contra ellos, de los cuales 10 nada más son de Gleyber Torres. Pero bueno, eso no fue todo. Ganaron los Yankees 14-2. Y para que la cuña apriete, para que vea usted más o menos cómo están los ánimos en el vestidor de Baltimore, que están a punto de firmar otra extraordinaria pero pésima temporada. Chris Davis se agarró con el manager. No me digas. Se tuvieron que meter jugadores y parte del cuerpo técnico a separarlos como tal, pero a ponerse en medio para evitar que llegaran los golpes. Pero lo de Chris David y el señor Brandon Hyde se estaba subiendo de humo bastante. Se dijeron, yo creo que hasta de lo que no. Entonces, no está siendo una temporada fácil para Baltimore. Después de eso, imagínate, ¿qué pensarán los directivos? ¿A quién le van a dar las gracias? No creo que el señor Davis ganando 23 millones lo vayan a correr. No, hombre, qué va. Yo ¿quién creo... sabe? A los gringos no les gustan esas cosas, ¿eh? Son duros. Bueno, si se va, de todas formas tienen que seguir pagando. Por cierto, se nos pasaba en Grandes Ligas, hoy ascendieron, están ascendiendo a Velázquez, a Héctor Velázquez. De nuevo el equipo grande. ¿Trae esa lista de 10 días, ¿no? Sí, porque David Price lo mandaron a la lista de 10 días. Así que Velázquez va para arriba. Pues ahí está. Ojalá sea para que se recupere después de pues, las salidas. Que había tenido una buena, dos malas, de repente otra buena. Bastante intermitente el señor Velázquez con Boston. Todo el equipo de Boston en general no ha sido una difícil temporada para ellos. Pues ojalá que venga a aportar, a ayudar. Y ahora hay que ver en labores de que lo ponen. Porque Velázquez ha sido desde abridor, relevo y preparador. Hay que recordar que David Price, él sí es abridor. Vamos a ver si por ahí ponen a abrir a Velázquez. Aunque las últimas veces que ha abierto juegos con el equipo de Boston, lo ha hecho cuando mucho por tres entradas. Sí. Y bueno, más noticias del día de ayer de las Grandes Ligas. Yuli Gurriel, de los Astros de Houston, en primera base, empató dos récords. Uno, el récord de franquicia de los Astros de un jugador en producir 8 carreras en un solo juego. De 9 entradas. Ese récord le pertenecía a J.R. Dowles, que lo hizo en el 2007, este catcher de los Astros de Houston. En el 2007, en un juego, había conseguido 8 producidas. Mientras que hoy Yuli Gurriel empata ese récord. El cubano reprodujo 8 el día de ayer para el triunfo de los Astros. Y el otro récord que igualó fue el récord de más carreras producidas en un solo juego de 9 entradas para un cubano. Esa misma marca la ostentaban jugadores como Yasmani Grandal con el equipo de los Dodgers, que lo hizo, y también lo hizo José Canseco. Ahora esa lista de tremendos jugadores cubanos, pues se une Yuli Gurriel luego de que el día de ayer produciera 8 carreras. Pues ahí está lo de Gurriel, el primera base del equipo de los Astros, que ha tenido una gran temporada general.
junto con los Atlas, son unos contendientes. Yo creo que con lo mostrado hasta el día de hoy en el rol regular, la final de la Serie Americana pudiera ser entre Astros y Yankees. Si no me falla mi memoria, esa fue la final del 2017, ¿verdad, señor Madrid? No fue la Serie Divisional. Sí, pues la Divisional. Pues ahí está. De cuando ganaron la Serie Mundial. Sí, cuando ganaron la Serie Mundial, los Astros en la final de la Americana vencieron a los Yankees y en la Serie Mundial se impusieron a los de este año, ese bueno, o sea, los Dodgers. Y bueno, vámonos con actividad de las ligas menores, con los mexicanos, participación que hubo de ellos el día de ayer. Pues bueno, ya lo decía en la mañana en su cafecito beisbolero el señor Mesa, José Luis Hernández Urquidi, bueno, o José Luis Urquidi, el mazatleco, tuvo una mala, pero muy mala salida con el equipo de AAA de los Astros de Houston, con Rob Grun Express. Lo castigaron y le dieron feo, le hicieron 17 carreras. Y curiosamente, fíjense, nomás de lo abierto que fue el juego, le hicieron 17 carreras, el juego donde Rob Grun Express ganó 20 carreras a 12 al equipo del Paso. En ese mismo juego, Gerardo Reyes trabajó en relevo por parte del Paso y permitió 2 carreras, pero con todas las 11 carreras que le hicieron a Urquidi, salió sin decisión, porque el equipo de Rob Grun Express, pues bueno, le dio la vuelta al juego y lo terminó ganando 20 carreras a 12. Pero por lo pronto, pues sí fue una mala salida para el mazatleco, quien permitió 11 carreras el día de ayer. No es la primera vez que lo bajan a AAA, y en AAA lo reciben a palos. También la vez pasada que lo habían bajado, le habían pegado 4 cuadrangulares. Por ahí le falta hacer los ajustes. Y bueno, pues ahí está la labor de Urquidi el día de ayer en ese triunfo de Round Run Express 20 a 12 al equipo del Paso. Y también el día de ayer en AAA, Durham ganó en un juego sin hit con carrera ante Syracuse, juego de 2-1. La carrera de Syracuse llegó con un con una bola de, bueno, que le llaman bola ocupada, fielder choice, en un roletazo al cuadro. El segunda base tira a la inicial para poner fuera de circulación al bateador, y eso lo aprovecha el jugador de Syracuse para anotar la única carrera del encuentro para ellos. La pizarra, les recuerdo, 2-1 lo ganó Durham en juego de sin hit con carrera. También en más acción de los mexicanos el día de ayer, Daniel Castro tuvo una buena actividad, se fue de 5-2 con una carrera remolcada, producto de su segundo cuadrangular de la temporada, apenas el segundo para Daniel Castro. Ahí estamos viendo imágenes en pantalla, en triunfo del equipo, de su nuevo equipo, y precisamente lo hizo ante su ex equipo, ante Oklahoma. Suele pasar. Ahí está, así explota con el madero Daniel Castro, con su segundo cuadrangular al equipo de Oklahoma, su ex equipo. Y con ello pues llegó a 2 cuadrangulares en esta temporada. Hay que recordar que gran parte había estado lesionado Daniel Castro, como que por ahí quiere despertar, Pues ojalá que sea, le dé la oportunidad, ¿no?, de terminar este año en las grandes ligas a este buen pelotero mexicano. Sí, él está con las sucursales AAA de los Marineros de Seattle, así que por ahí si se presta, no queremos, no llamamos, tocamos madera, alguna lesión de algún jugador, pues ojalá que sea la oportunidad para Daniel Castro, que ya ha jugado grandes ligas, no sería el debut de él. Y bueno, en ese mismo juego, Víctor González del equipo de Oakland consiguió su primer hole al lanzar 1.1 entradas en blanco en el triunfo de Oklahoma. Por su parte, Roberto Ramos el día de ayer se fue de 5-1 en la derrota de Albuquerque, el 14-7 del equipo de San Antonio. Ramón Urías de 3-2, este Ramón Urías que anda encendidito, sí, después de los 2 cuadrangulares, el día de ayer de 3-2 con una carrera producida, con su doblete número 16 de la campaña. La carrera la produjo en la cuarta entrada, mismo juego donde participó el potosino Jesús Cruz, quien tiró una entrada y un tercio en blanco con 3 chocolates. Y para terminar la acción de los mexicanos, Isaac Paredes se fue de 6-4 con 3 remolcadas en el triunfo de Eric, 10 carreras por 5. Bueno, pues con esa información nos despedimos, deseándoles que hayan tenido, que tengan un extraordinario jueves, e invitándolos a que no se despeguen de toda la información a través de revista Strikeout, y por supuesto en Strikeout Kids, el resultado de México en la miniserie mundial de Cal Ripken Jr. ante el equipo de Corea. Esta será la segunda vez que se enfrenten las dos novenas.
En el primero fue en rol regular, con triunfo para México, 3-1. Así es, buenas mañanas. Y a las 9 de la mañana, el cafecito te lo ha invitado a Marco Antonio Mendoza, ex lanzador profesional y que últimamente ha andado de aquí para allá en países de Sudamérica y Centroamérica como parte de las grandes ligas, del jefe del cuerpo de escauteo de las grandes ligas. Así que mañana tendremos una interesante charla, 9 de la mañana, con Marco Antonio Mendoza, el cafecito verdadero. Muchas gracias y que Dios. Ah, bueno, también mañana hay información de los Cañeros de los Mochis, tienen conferencia de prensa mañana los Cañeros, así que es a las 9, así que seguramente habrá notas temprano de los Cañeros de los Mochis. Saludos y que Dios los bendiga.